Me hago la prueba, supongo que es un poco como un reconocimiento normal y corriente. Me he hecho analítica, me he hecho revisión y por qué no hacer la prueba también. Es un tema de seguridad para mí. Es la primera vez que te haces la prueba del VIH, ¿eh? Sabes que es una prueba específica que no, en un análisis normal no sale. Uh-huh. Vale, pues te explico. Es un procedimiento que se hace con una muestra de saliva y en 15 minutos detecta si hay anticuerpos en el organismo. Toda la información que tengamos aquí es anónima y confidencial. Es decir, yo no estoy autorizado a decírselo a nadie, ni siquiera el resultado ni quién eres. Perfecto. ¿Vale? Con una rúbrica que me hagas. No hace falta decir nada porque es anónimo. Que la gente se infecte es porque algo no se hace bien. Porque es mejor pasar un mal momento, un impacto de información de tu seropositividad a tiempo que sea seropositivo o seropositiva desde hace 3 años o 5 años y te enteres inevitablemente de que eres seropositiva cuando tu sistema inmunológico esté castigado, sea débil y te enteres. Me parece necesario, ¿no? Me parece imprescindible que una vez más tengamos que seguir insistiendo en que lo mejor del VIH no es no tenerlo, ¿no? Yo no estoy de acuerdo que el que tiene que poner el medio o el que tiene que estar es la persona seropositiva, ¿no? Para nada. Para nada, ni yo tengo por qué decirlo, si no me apetece, ni nada. O sea, me tengo que cuidar yo. Yo si tengo una relación sexual, me da igual que la otra persona pueda ser seropositiva, seronegativa, tal. El que me tengo que proteger soy yo. Pero la gran problemática del VIH es que lamentablemente es una enfermedad de transmisión sexual. Y si hay algo que a la sociedad y al mundo en general le falta y carece desde la prevención, es justamente hablar de sexualidad. Tiene eso que tú dices, ¿no? La forma de transmisión, una de las formas de transmisión es a través del sexo. ¿Y quién no practica el sexo? Somos seres sexuados. Exactamente. Claro. Y vamos a ser seres sexuados. Y mal educados, siempre. Además. Mal educados. Claro. Desde que nacemos. Claro. Porque otras enfermedades que se transmiten de otra forma se hablan tranquilamente. Se lavan las manos para no contraer la gripe. Eso es, no tenemos ningún problema en que no sé qué, a estornudar así, patatín, todo. Con esta paletita te la pasas por las encías y luego aquí se pondrá esta tira rosa y saldrá una primera línea roja y en caso de que, por desgracia, diera el diagnóstico de anticuerpos, saldría una segunda línea roja. Entonces lo coges por aquí y te la pasas por las encías. Este es un reactivo. Sí, es que sí. Estoy muy convencida, pero no. Sí, sí, se va creando preocupación, sí. Yo creo que el primer miedo, naturalmente, es el miedo a morirse, ¿no? Como a mí no me toca, cuando a mí me toca, se me cae el mundo encima. Si un paciente se entera que tiene VIH, yo creo que si no se entera demasiado tarde, ¿no?, que este es también otro problema, pues probablemente el tratamiento consiga que la situación se estabilice. Y yo diría que la mayor parte de los pacientes que vemos en la consulta normalmente no se van a morir de VIH. De lo que se trata es de mantener el virus dormido, estar indetectable, tener una carga viral cero para que la calidad de vida sea mejor. Y en segundo lugar, que no tengan efectos secundarios los tratamientos.
ya no te mueres de esto, porque existe tratamiento. ¿Existe tratamiento? La gente, ¿hasta qué punto sabe que existe tratamiento? Sí, vale, te mantiene el virus a raya, pero a lo mejor te trae otras consecuencias que a lo mejor no son nada deseadas. Y no es tomar una Juanola o no es tomar una pastilla para la garganta. ¿Sabemos que el tratamiento es para toda la vida, por ejemplo? O sea, ¿por qué vas a hipotecar tu vida? Se murieron muchos compañeros míos con los que compartí muchas cosas. Yo no quise reconocer o recoger el diagnóstico en papel hasta que me obligaron a ello. Entonces, en el papel estoy desde el año 90, ¿no? O sea, me dieron el diagnóstico en el año 90, hace 20 años. Diagnóstico de muerte, claro. No era un diagnóstico clínico, era una sentencia en aquellos momentos. La medicación era tan sustancialmente diferente, simplemente que antes, hace 20 años, no había. Había algo que se suponía que ayudaba, pero que en realidad toxificaba mucho. Era lo único que había, ¿no? Se trabajó junto con los médicos, porque esto era casi probando los fallos. Porque es que no sé cómo decírtelo, o sea, tampoco había tantos tratamientos, pero tenían que ver cómo iba respondiendo cada individuo. Somos un poco ratas de laboratorio, para bien y para mal. Lo tuvimos que exigir en su momento, porque si el fármaco no nos lo daban, aunque no estuviese aprobado, la gente se moría, entonces exigíamos el fármaco rápido. Por lo tanto, nos hemos llevado también mucha toxicidad, pero a cambio hemos sobrevivido algunos de nosotros. Efectivamente, esa época fue una época muy dura, ¿no? Porque bueno, los fármacos de los que disponíamos en ese momento eran enormemente tóxicos. Los pacientes tenían que tomar combinaciones de multitud de pastillas muchas veces al día. Yo recuerdo cuando tenía que atender a estos pacientes, que en el hospital eran los vasos de medicación eran completos, porque además unos con nevera, otros antes de comer, otros tenían que ser por la noche, otros, y se podían llegar a tomar 30, 40, 50 pastillas. Era o eso o morirse del VIH, ¿no? En ese momento pues se podía pagar ese precio. Si el Sergio Cobaya sirve para de aquí a 40 años, a 20 años, la medicación que se genere evita efectos secundarios como los que yo he vivido, como los que tengo, lo digo sinceramente, no me importa. La segunda preocupación que tienen es que la gente se entere que tiene VIH si ellos no quieren que eso sea así, ¿no? No me pasó por falta de información. A mí, una pareja mía, mi pareja, que vivíamos 5 años, no me lo dijo. Y por eso me enteré al año de tener a mi niño. E incluso se me pasó por la cabeza de coger a mi hijo y suicidarme. La lipodistrofia, la pérdida de grasa, sobre todo en la cara, eso es un estigma tanto para ellos como para la persona que está enfrente. Las lipodistrofias que nos han dado a nosotras y los efectos secundarios tan grandes que hemos tenido y los seguimos teniendo, porque claro, eso ya se te queda, no los tienen las personas nuevas ahora. En relación con el tema de la lipodistrofia, algunos pacientes en su día
pues dejaban de tomar el tratamiento porque asociaban el tomar el tratamiento con el desarrollar cambios en la distribución de la grasa, y efectivamente eso fue una preocupación importante durante una época. Hay una cosa que nos preocupa muchísimo, sobre todo a la enfermería, y es la adherencia del paciente, que el paciente sea adherente, que el paciente cumpla con la medicación. Yo empecé a tomar los medicamentos en el 95, cuando empezaron. Desde lo que han cambiado, yo tomo 5 al día. Si el tratamiento se adecua a las necesidades de cada paciente, es posible que algunos de los pacientes que hayan desarrollado lipodistrofia puedan mejorar con algún cambio de tratamiento, modificando en algo el tratamiento de ellos. Hay que tomar el tratamiento. El tratamiento es importantísimo. En algunos casos, la mejoría del aspecto físico puede ser muy llamativo si uno se pone en manos de un cirujano plástico, y esto les puede cambiar la vida. En el año 1998, porque quiero situar un poco el tema, vino a la asociación, entonces yo trabajaba en la asociación T4 como voluntaria, vino la primera mujer que yo había visto en primera persona, llamando a la puerta con mucha lipoatrofia en la cara. Tuve la suerte que un amigo, pues, sabía de un cirujano de Madrid que había oído hablar del síndrome de lipodistrofia. Me fui sola en autobús al día siguiente a verle. Y le dije, tengo este problema. La semana siguiente de este día que fui yo en autobús sola y vine contentísima, dije, he encontrado la persona. La he encontrado. Durante los primeros años nadie sabía la lipodistrofia, quién la producía. Sí que hay unos fármacos que tenían más posibilidad de formar lipodistrofia que otros. Yo intuí que el propio virus como tal producía lipodistrofia. El más claro ejemplo era la consulta. Pacientes que estaban asintomáticos y que tenían cargas virales indetectables hacían lipodistrofia. Curiosamente, me entiende al... Entiende mi petición. Me pareció un hombre bastante inteligente y bastante actualizado en ese momento, 1998. Es que no tenía precedentes, es decir, yo tenía donde estudiar. Sabía que había unos rellenos, pero no tenía tampoco ni compañeros con quien hablar, ni cambiar de opinión, ni sesiones clínicas. Entonces era un poco, no oscuras, porque era públicamente reconocido, pero sí el decir, pues es que me hago cargo de lo malo y de lo bueno. Sentí que estaba implicado, que se quería implicar en el asunto. Y de hecho, desde ese día, durante los siguientes 5 años, le he mandado pues 5, 6, 7 personas semanales. Fueron años los mejores, quizá, o los más humanos de mi profesión. Yo una vez por semana iba. La primera persona, pues la mitad del camino, pues ¿cómo voy a quedar? Otras personas se pasaban en la mitad del viaje llorando. Lo que más me acuerdo del autobús es de que iban con la cabeza para abajo. Cada testimonio humano pues era un auténtico libro. Desde chicos que se han ido a un pueblo, a una aldea a vivir solos, otros con intentos de suicidio múltiples, otros con historias familiares desgarradoras. Casi todas las historias han sido bonitas al final, porque han sido devolverle a la gente, como bien hemos explicado muchas veces, un poco la vida, ¿no? Era un fenómeno que a las 24 horas de haber infiltrado a cada uno de nuestros pacientes cambiaba totalmente. Vivir no es que por cómo tengas el careto no querer salir de casa, eso no es vida, ¿eh? O sea, si yo me miro al espejo y no me reconozco, estoy viendo al enemigo, yo mismo me estoy discriminando, yo no puedo dar un paso hacia nada. Cuando te levantas y vas a... te lavas la cara y la cara te va diciendo point sida, ¿no? Point enfermedad, point no vas a ligar, ¿no? Point te van a mirar, ¿no? La reparación facial se puede hacer gratuitamente. En otros tiempos, como hemos podido, los que hemos podido o hemos querido, hemos gastado los ahorros en eso, pero bueno, hoy día se puede hacer gratuitamente por la sanidad pública. Lo que recuerdo era cuando salí un escozor, un picorcillo, ¿no? Pero cuando me vi en la cara, dije, hostia, qué bien, ¿no? Esto ya voy a dar el pego. No, o sea,
Y en ese sentido, claro, me pareció fantástico, ¿no? Porque ya por lo menos, si no lo digo yo, la gente ya no lo va a saber, ¿no? Entonces, yo lo diré a quien me dé la gana y a quien quiera y cuando crea que es conveniente. Abrir la puerta a una persona muy estigmatizada con este tema le puede suponer abrirle el cielo. Desde mayo hasta noviembre, me parece que estamos, pues estoy esperando que suene el teléfono y me diga, oye, soy el cirujano, pásate por ahí. Cero patatero, el gobierno es la seguridad social, por lo menos de Cantabria. Y que sirva para toda la gente que hay detrás mía, que están como yo, y hasta peor que yo, yo les he visto peor que yo, ¿me entiendes? Y lo están solicitando y no se lo hacen. Cuando uno lleva la enfermedad puesta en la cara, es muy difícil no solamente trabajar, sino hacer tu vida normal. El año pasado pusimos en marcha el uso tutelado y consiste en que, bueno, durante un periodo de 3 años, cualquier paciente de cualquier comunidad autónoma puede optar a hacer una técnica quirúrgica para la cirugía facial. Como todas las cosas que se ponen en marcha hace poco tiempo, bueno, pues hay algunas cosas que hay que ir puliendo y eso es lo que estamos haciendo. Hay que reparar algo que se ha producido por la propia infección por VIH, por determinados fármacos antirretrovirales, por cuestiones genéticas, porque también es cierto que no todos los pacientes es igual, pero es una reparación y eso es importante. No es una cuestión de estética, como algunas personas han comentado. Cierre de intervención que haremos esta tarde, que será con anestesia local y sedación, durará 20 minutos aproximadamente, y mañana podrás irte a Santander. Por supuesto, mirarme de arriba abajo, ¿sabes? Pum, pum, pum. Por supuesto, mirarme. Y a ver cómo queda la cosa, y ya te digo, me vendrá bien en todos los aspectos, en el sentido psicológico y físico. Parezco ni yo, otra persona, totalmente. Pues no sé, una sensación, sabes, todavía está como algo dormido, pero es rata, vaya. Noto yo que hay. Miedo a la discriminación, supongo que sí que se debe tener cuando la gente no lo suele decir, ¿no? Se lo diría a mi mejor amiga, esa casi hermana que creo que tenemos casi todos, ¿no? Que es esa típica persona a la que sabes que no vas a recibir ningún tipo de rechazo, ni de duda, ni nada por el estilo. Creo que habría gente a la que me lo replantearía. Pero incluso de ámbito familiar. Si es algo que yo pudiese llevar sin que se enterasen, por evitarles el sufrimiento, la preocupación, no sé hasta qué punto creo que me lo quedaría.
plantearte a quién se lo dices, cómo se lo dices, cuándo se lo dices. O sea, ese estrés que la gente no percibe desde fuera, que nosotros vivimos desde el momento que nos dicen que somos seropositivos. El rechazo al diferente, al no tener información sobre el VIH. Se creen que tocando a una persona aunque le toques un libro. Los niños tiraban los cuadernos y le tocaba a mi hijo un libro, lo tiraban a la papelera. Le apartaban del comedor, le ponían apartado a comer. Sobre mí me enfado, ¿no? Pero sobre mi hijo no lo soporto. Siguen teniendo miedos de nosotros y siguen considerándonos como una gente aparte. Nunca he tenido ningún problema con decir que soy seropositivo, ni en el trabajo, ni a nivel de parejas tampoco lo he tenido nunca. Tampoco todo el mundo está preparado para dar la cara, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, a mí, que una persona me pueda intentar discriminar por ser seropositivo, no lo va a lograr, porque lo primero no es mi problema, es problema suyo. Luego te salen unas encuestas estas de sobre discriminación y que te dicen que el 40% de la gente quitaría del colegio si supiera que tu hijo es seropositivo, o que cambiaría de dónde van a comprar si tú fueras el tendero y cosas así. Claro, la gente dice, yo voy a salir, yo no salgo de ningún sitio. Dentro de los mismos seropositivos hay discriminación. Y si eso existe entre personas en una misma condición, o sea... ¿Pero eso por qué existe? Por el estigma que hay, por el estigma que hay fuera. Entonces, dices, si yo paso desapercibida, yo sé que lo tengo, mi entorno más cercano sé que lo tengo, pero nadie más. Claro, eso es. En cambio, hay personas que físicamente lo llevan escrito. Entonces, yo no quiero estar a tu lado porque tú lo llevas escrito. Y si yo estoy a tu lado, me relacionan. Y yo no quiero que me relacionen. Eso es. Sí, sí se te crean preguntas. Sí, el tema de la maternidad, por ejemplo, a mí es algo que sí que me preocupa mucho en caso de que sea un resultado positivo. Y de cara a tener pareja, ¿cómo le explico yo a alguien que tengo el virus y que nuestras relaciones tienen que ser de una forma determinada? O al menos eso es lo que yo creo que deberían serlo. Es que la definición o calificarte a ti mismo como cero discordante es como si introdujese el que entre nosotros hay algo que nos separa. Y hay diferencias, sin duda, pero no por un virus, sino hay diferencias en muchas cosas y es muy bueno que haya tanta diferencia, ¿no? Llevamos el mismo tiempo que desde que yo sé que soy seropositivo, entonces ha sido como una vida paralela. Nos conocemos un verano y tengo amigos que ya han sido testados de seropositivo, compañeros de marcha y toda la historia. Entonces, bueno, pues de esto que hace, me voy a hacer el análisis. Y resultó que me dio positivo. Bueno, yo en ese momento tampoco teníamos demasiada relación, yo vivía lejos y tal, le planteo este que... Bueno, Juan, tío, ¿no? O sea, corta, desaparece de aquí y ya está, tío, yo ya me buscaré la vida. Fue en ese instante, ¿no? Pero bueno, simplemente aquí está, ¿no? El dramatismo también es porque eso fue hace 21 años. Yo, la verdad, no tuve que pensármelo dos veces, ¿no? Yo cuando había reconocido que lo quería y que había algo que nos unía y que había un proyecto y, pues bueno, asumí a la persona completamente. Sí que me explico por encima, ¿no? Pero claro, digo, bueno, sí, pero esto me lo explicará, aunque sea mi amigo hace 15 años, vale, pero seguro que lo hace para que no me preocupe. Pues había un mosquito en la habitación y yo lo escuchaba, ¿vale? Y por la mañana me levanto y sutilmente le pregunto, oye, Salva, mira, si a ti te pica un mosquito y luego viene a mí el mosquito, ¿a mí me pega algo? Claro. Él, ¿pero qué dices? Claro, en ese momento, incluso hoy en día, han pasado 5 años igualmente, no está nadie concienciado de nada. ¿Sabes? Pero desinformación hay, o sea, la gente no tiene ni zorra de lo que se lo hubiera hecho. Cero. Ni zorra. Cero. Que esto no es una enfermedad contagiosa,
Es transmisible. Y para transmitirla hay que hacer determinadas prácticas de riesgo. Continuamente vemos listados, es como ducharte juntos, no acariciarte, besarte, sentarte en el mismo sofá, utilizar el mismo servicio. Yo qué sé, miles de historias. Y yo no me canso de decirlo continuamente. Pues seguir teniendo prácticas con que no sean de riesgo. En la relación con Esther, la verdad es que fue todo muy fácil. Ella me lo facilitó mucho. Y con sus amigas, la verdad es que también, vamos, muy bien con la familia. A mí no me resultó tan fácil. Yo lo tenía claro, vamos, sabía que lo iba a hacer y que no me iba a parar nada, ¿no? Pero sí que había cierta... buscar la manera, ¿no?, de decirlo. Bastante su bien. Familia fue un poco más difícil. Sí, hubo además, momentos así... Sí, porque tengo familia un poco más así conservadora y fue un poco más complejo. Pero bien, bien. En ningún momento lo rechazaron, ni hubo ninguna... nada. Ni un gesto, ni nada. Que muchas veces son pequeños gestos que ves, ¿no? Que... Y, vamos, no he visto nada. La verdad es que al principio de la relación era uno de nuestros objetivos, tener un hijo. Y lo hicimos, hicimos un intento. Hicimos todo el protocolo de la inseminación artificial, porque hay un protocolo. Lo que les hacen es lavarles el semen y la verdad es que es bastante horrible todo. En el sentido de poco sensible o poco humano, poco acompañado, ¿no? Y no nos salió. Y lo hemos dejado aparcado. Las personas seropositivas no están enfermas. Las personas seropositivas, algunos pueden tener momentos de estar enfermos y momentos en los que no. Entonces, el día a día es muy natural, muy normal, como cualquier otra pareja. Yo a veces me he sentido, no culpable por tenerlo, pero como... Bueno, por supuesto, a veces se te pasa por la mente, joder, si se lo transmito, ¿qué me pasaría? O sea, es como es lo último que quisiera que ocurriera, ¿no? Para él se han producido toda una serie de cambios físicos. Hablamos de la lipodistrofia. Cuando yo veo su combate continuo, su intento de superar los problemas, a mí se me revaloriza Pedro cada día, porque es, no sé, es una lucha muy grande, ¿no? Y tiene mérito. Pero bueno, yo creo que une. Y... ya que camino aprenderé a bailar, pie sobre huella, pasos al compás. Guarda tus flores, hoy no hay funeral. No hay funeral. ¿Tú qué? Yo a ver si dejo de fumar. Eso. Estoy diagnosticado del año 93, del principio del año 93, y el 96 tuve la SIDA. Tuve la SIDA y estuve muy mal. Prácticamente estaba al lecho de muerte y perdí más de 20 kilos. Efectos secundarios, que es inevitable después de tantos años de medicamentos, de medicación y... Para mí la medicación es la salvación de la vida, o sea... No tomar la medicación significa morir y tomarla significa seguir viviendo. Para mí es un crack, dando la cara y de la manera que lo hacen, haciendo deporte. He empezado a hacer deporte demostrando que se puede vivir con esto, sobre todo para la comunidad de seropositivos y afectados. Que ahora que los avances médicos y tal hacen que en el primer mundo vivamos con una calidad de vida mucho mejor y tal, en vez de eso ayudar a que se visibilice, es todo lo contrario. Está ayudando a que la gente lo lleve más oculto con... Y es... No sé, es una pena. Es una historia muy moralista. El tema este es una historia muy de moral. Nosotros damos testimonio de que en 21 años, si lo que temen es que se les transmita el VIH, pues dependerá de lo que hagan y cómo lo hagan. Pero de forma casual no se va a producir. Se puede amar a una persona seropositiva
que tenga lipodistrofia y bueno, y más que el primer día. Y yo necesito escuchar de mi pareja que me quiere por lo que me quiere. ¿Sabes? O sea, ¿cuáles son esas cero discordancias y esas discordancias? Bueno, Leticia, pues enhorabuena, porque la prueba te ha dado un negativo. Como puedes ver, solo tienes una rayita y quiere decir que no hay anticuerpos del VIH en tu organismo. Bien. Es una buena noticia, ¿verdad? Sí, sí, lo ves, sí. ¿Te ha servido lo que hemos estado hablando? Sí, me ha servido lo que hemos estado hablando, pero yo quiero más información. Pues hay muchísima información que no se sabe y que no se puede asimilar en poquito tiempo. Vamos a ver, en nuestro país hay varios sitios donde te puedes hacer la prueba. El médico de atención primaria y en el resto del estado hay muchas asociaciones que hacen la prueba. Me deja mucho más tranquila el hecho de que no sea una enfermedad de la que se muere, porque sobre todo cuando vives de cerca algún otro tipo de enfermedad, el hecho de que sea algo que tiene solución, bueno, no me daría tanto miedo a un nivel físico, ni de sufrimiento, ni de dolor, ni de efectos secundarios, sino... Es lo que te digo, creo que yo lo enfocaría más a un nivel de preocupación emocional, tanto mía como de la gente que esté alrededor. Más de sufrimiento que otra cosa. Seguir viviendo con esto es complicado, no es ningún regalo del cielo, pero se puede, aquí estoy. Tengo esperanza que algún día me curaré. Con eso vivo, o sea, por eso lucho. Tenemos ganas de vivir y de luchar, que es muy importante. Damos mucho valor a las cosas simples, al vivir, al reírnos y a ser felices. Hablar con tu médico es lo más importante. Él te dará la mejor opción de tratamiento. Normalizar. Ya está, normalizar. No te vas a morir, pero esta enfermedad tiene esto y tienes que saberlo. Es que para normalizarla hace falta que nosotros demos la cara. Pienso que nuestra sociedad evoluciona hacia discriminar al que discrimina. Vivir con naturalidad, o sea, y ya está, o sea, sin llevar ninguna bandera, sin dar la bulla a nadie, viviendo con naturalidad. El ser visible y ser seropositivo y visible te hace sentirte mucho mejor contigo, con el mundo, más integrado, más tú mismo. Yo, desde luego, he aprendido a vivir y, no sé, a ser mejor persona gracias al VIH. A mí me encantaría, ¿no?, que desapareciera la infección, ¿no? Si tú normalizas la enfermedad, los demás lo van a respetar.